Antes de empezar con el video quiero hacer una pequeña aclaración al principio y es que este video iba a ser dos partes, es decir, iba a terminar como en el minuto 25 e iba a seguir en otro video la semana que viene o el domingo. El tema es que una vez que me puse a ver todas las noticias anteriores empecé a tener muchas más dudas, empecé a analizar un poquito más. Y eso me tomó ya como una semana y media de estar revisando este caso, lo cual me atrasó un montón en el resto de videos. Así que vamos a dejarlo acá. Hice todo lo posible por poner absolutamente todo lo que averigüé, que es bastante. Aún así, con todo eso dicho, este video es bastante largo. Así que pónganse cómodos porque va a durar bastante. Los dejo con mi yo del pasado. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Este caso es bastante cercano ya que no solo pasó en Argentina, sino que aparte pasó en Capital Federal, donde vivo, y aparte a un barrio de distancia de mi casa. Pasó también cuando yo estaba apenas en la secundaria, así que me acuerdo algunas partes. Lo veía a la mañana en los noticieros y creo que no mucho más. Y desde ese momento, en el 2013, me quedé con una sola concepción, que era que el culpable era culpable por una muestra de ADN. No busqué más, no quise saber más y simplemente lo tomé como un hecho. Así que hoy vamos a ver la historia que nos contaron, todas estas cosas que aparecieron en televisión y después vamos a ver algunas cosas que no fueron tan públicas o no se tomaron tan en cuenta a la hora de analizar el caso. Y digo esto porque se supone que el caso está resuelto. El tema es que algunas personas creen que no es así, que en realidad nos estuvieron mintiendo y que la persona que está en la cárcel no es la culpable del caso y que no debería estar ahí. Sin embargo, yo no voy a decir eso si es culpable o no la persona que está en la cárcel ahora mismo. Simplemente les voy a dar la información y ustedes ya decidirán de qué lado se ponen y cuál es su perspectiva con respecto al tema. Como tantas personas piden este caso, debo suponer que muchos de ustedes se acuerdan, así que bueno... Vamos a revivir esta historia de hace 5 o 6 años. Acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme ahí y arriba tienen la lista de reproducción de mis videos por si quieren ver más casos. Así que bueno, comencemos. <laughs> La chica que están viendo en este momento es Ángeles Rawson, o Rawson, como le decíamos en realidad acá en la mayoría de noticieros. Nació en Argentina y vivía en el barrio de Palermo. Los padres de Ángeles son Jimena Aduriz y Franklin Rawson. Tuvieron tres hijos juntos, Jerónimo de 25 años, Juan Cruz de 19 y Ángeles de 16. El matrimonio se separó y ambos formaron una pareja de vuelta con otras personas. El novio de la madre, o sea, padrastro de Ángeles, es Sergio Opatowski, conocido como Pato. Él tiene un hijo llamado Alex de un matrimonio anterior. Entonces, ¿con quién vivía Ángeles Rosson? Ella estaba en este barrio de Palermo con su mamá Opatowski y sus hermanos Juan Cruz, el hijo de Franklin, y Alex, el hijo de Sergio Opatowski. Al parecer, la mayoría de personas que conocía a Ángeles le decía mummy. Hay otro pequeño detalle que en su momento hizo que todo el caso se estigmatizara aún más y es el hecho de que a Ángeles le gustaba el anime, le gustaba hacer cosplay y de hecho tiene bastantes fotos haciendo esto, estando en convenciones o con amigos, estando disfrazada de personajes de anime. A lo que voy es que durante el caso se la intentó culpar a ella por lo que le había pasado porque le gustaba el anime y hacer cosplay. Fue una cosa bastante grande, había grupos de Facebook implicados tirando odio sin ninguna razón a ella, simplemente por esto como excusa, y obviamente también se trató en las noticias. Entonces durante un tiempo se trató esto como si fuese una cosa enorme, una razón por la cual alguien podría hacerle algo, lo que evidentemente no tiene ningún sentido, pero que en ese momento afectó bastante cómo lo veía la gente al caso y también a la comunidad que hacía este tipo de cosas. Al momento de los hechos, Ángeles tenía 16 años, e iba al instituto Virgen del Valle. Esta era su secundaria. Ella estaba en el cuarto año, iba por la tarde y por las mañanas a veces tenía educación física. El predio donde hacían educación física en este colegio era uno aparte en un terreno externo en colegiales. Más específicamente donde está el SEAMSE, lo cual después va a ser un gran punto de charla y discusión acerca de lo que realmente pasó. Me imagino que no deben saber de qué estoy hablando, pero miren ustedes mismos el lugar donde está el SEAMSE es un lugar grande, tiene terreno y se divide en el lugar que se puede usar para gimnasia y el basural, ustedes mismos lo estarán viendo ahora mismo. Ella tenía que ir a este lugar y tenía que volver a su casa por un camino que a los padres no les gustaba demasiado, hasta su casa en Palermo. Estos dos barrios, como pueden ver, están conectados, es decir, están muy juntos, por lo tanto Ángeles no tenía que caminar demasiado. Con todo esto que les acabo de decir y con las personas con las cuales vivía, cosa que deben recordar, pasemos a los hechos. El día de los hechos fue el lunes 10 de junio del año 2013. Ángeles tenía todo un día por delante, todo un día escolar, empezaba con gimnasia por la mañana porque como dije antes iba a la tarde a la escuela, al mediodía comería en su casa, a la tarde se iría a la escuela y finalmente a la noche estaría en un instituto de inglés. Entonces, tenía todo el lunes completo de cosas para hacer. Su familia, por supuesto que sabía esto y por eso sabían que tenían que esperarla recién a la noche. Normalmente no se preocuparían demasiado si ella llegaba un poco más tarde, porque se juntaba con las amigas, se quedaba charlando, etc. Era algo bastante común, pero sabían perfectamente a qué hora salía del instituto y aparte ella tenía un celular. Empecemos entonces desde el principio. Ángeles se va hasta el Seamse, bien por la mañana. Lugar que queda entre Concepción Arenal y Kramer, que están viendo ahora mismo. Donde se junta con sus amigas y hacen actividad física. Evidentemente todo eso salió bien. Ella fue con su mochila, su uniforme. De hecho una mochila más chiquita que la que usaba normalmente. Ya que era gimnasia, solo necesitaba agua y alguna que otra cosa. Y las amigas dijeron que estaba de buen humor, que era un día completamente normal que no le pasaba nada. Así que a las 9.45 de la mañana terminan la clase de educación física y Ángeles le dice a sus amigas voy a comer y vuelvo. En ese momento entonces se dirige hacia el departamento que compartía con su familia. La última vez que sus amigas la ven es cuando se separan en Costa Rica y Dorrego. La cosa es que Ángeles jamás llega a casa. Y les voy a decir esto cómo nos enteramos en la televisión y cómo se enteraron los padres. Ellos estaban en la casa ya de noche, más bien a la tarde ya se habían dado cuenta de que ella no se estaba comunicando y ya como a las 7 de la noche empezaron a pensar que algo le estaba pasando. Particularmente la madre se dio cuenta de que Ángeles no se estaba comunicando y que tampoco respondía el teléfono celular que tenía encima. Conste que Ángeles tenía inglés a la tarde, así que no era fuera de lo común que tardase un poquito más, así que la familia la esperó. Sin embargo, a las 10 de la noche se dieron cuenta de que ella definitivamente no estaba volviendo y comenzaron a llamar a sus amigas. Aparte de esto, llamaron también al instituto, quienes le confirmaron a la familia que ella no había llegado a la clase. Empezaron a buscarla por todas partes sin encontrarla por ningún lado, de modo que a la madrugada fueron hasta la policía e hicieron la denuncia por desaparición. Mumi había desaparecido sin dejar rastro. Al principio de todo lo que se pensó es que ella no había llegado al departamento, evidentemente no había llegado al edificio siquiera y los padres pensaron que el barrio donde ella hacía gimnasia, es decir, a unas cuadras de su casa, no era demasiado seguro y que probablemente le había pasado algo de camino hacia la casa. Los padres no sabían realmente qué había pasado, pero esperaban que fuese simplemente una travesura adolescente y que ella volviera sin más, que tal vez estaba escondiendo en la casa de una amiga, pero que se solucionaría y que aparecería. Lamentablemente no fue así. Poco tiempo después de que su madre saliera en las noticias a hablar acerca de Ángeles y de cómo había desaparecido, de cómo intentaban encontrarla, a las 11:40 am del 11 de junio del 2013, un empleado de Seam se declara haber encontrado el cuerpo de una chica, una joven adolescente tirada en la cinta de basura. El cuerpo de Ángeles se encontraba en la planta del Seamse en el partido de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Como para que se den una idea les pongo el mapa acá, hizo todo ese recorrido en el camión de la basura, es bastante largo el recorrido que hay que hacer hasta José León Suárez, no es nada corto y pasó todo ese tiempo en el camión siendo comprimida, lo cual evidentemente serviría también para hacerle heridas que serían causa de discusión entre los médicos forenses que revisaron el caso. Cuando la descubren estaba en esta cinta y ya había pasado por varias máquinas que procesaban la basura. Así que no solo era posible que toda la evidencia estuviese contaminada por lo del camión de basura, sino que aparte, por justamente este camión y la fuerza que se ejercía en su cuerpo, tenía heridas nuevas, no solamente el problema fue de las heridas nuevas causadas por el camión, además cabe aclarar que cuando la encuentran tenía pelos... Cortos debajo de las uñas, lo cual evidentemente se consideró que podría haber sido un hombre la persona que la atacó. Esta fue una de las primeras pistas y es finalmente la que resolvería el caso como lo conocemos. Su cabeza se encontraba cubierta por una bolsa de supermercado Día y su cuerpo se encontraba cubierto por varias otras bolsas de consorcio. A partir de esto se hizo una primera autopsia, que por cierto la persona encargada fue completamente incompetente. Y después, para reparar lo que hizo, es decir, hacer una autopsia mejor y verificar exactamente qué es lo que había pasado con el cuerpo de Ángeles, se tuvo que hacer una junta médica con nueve médicos diferentes de toda Argentina. Tan mala fue la primera autopsia. El primer médico forense que se presentó en la fiscalía dijo que Ángeles no había sido violada, pero que al momento de descubrirla presentaba lesiones que podían indicar que sí lo había sido. Entonces fue también una gran discusión. Cabe destacar que hay dos plantas del SEAMSE, una en Colegiales, como dije antes, es donde iba ella a hacer gimnasia, y otra en José León Suárez, que es donde la descubren. Este hecho de que la planta del SEAMSE quedase en el lugar donde ella hacía gimnasia lo hizo muy, muy sospechoso. Se creía desde el principio que podían tener algo que ver los trabajadores de esta planta en colegiales. Así que desde el minuto uno se comenzó a investigar en este lugar. Los trabajadores de este lugar fueron los primeros sospechosos de todo este caso, se los investigó todo lo que se pudo y sin embargo no se llegó a ninguna parte. Así que al no poder llegar demasiado lejos con estas teorías, fueron directamente hacia la familia. Los sospechosos de parte de la familia fueron el padrastro de Ángeles y su hijo. No voy a hablar de esto ahora mismo. Vamos a hablar del tema un poco más tarde, porque quiero mostrarles más bien lo que vimos en las noticias, lo que supuestamente se resolvió del caso, y después veremos algunas cosas que quedan ahí en la nada, quedan ahí como un poco fuera de lugar, ya que hay actitudes extrañas, pruebas extrañas, trabajos forenses extraños, pasaron un montón de cosas que probaron ser bastante dudosas durante este caso, así que vamos a hablar de ellas un poco más tarde. Descartan entonces al padrastro y a su hijo en cierto momento y se encuentran con la posibilidad de que tal vez fue alguien que estaba muy cerca del edificio en ese momento. El encargado del edificio donde vivía Ángeles, Mangieri. Él, como lo ven acá, es el encargado del edificio, es la persona principal en todo este caso y también tiene pruebas muy fuertes en contra suyo. Se llega a la conclusión de que pudo haber sido él porque había una cámara de seguridad que mostraba a Ángeles a eso de las 9 y 50, 9 y 40 llegar a su casa. Entonces, ella llega al edificio, se la ve cerca de la entrada a punto de entrar, así que no le pudo haber pasado nada en el barrio, en Colegiales o en Palermo. Tuvo que haberle pasado algo entre la entrada del edificio y su departamento o en su departamento como tal. Ya que ninguna de las personas que estaba dentro del departamento en ese momento la vio o dice haberla visto. Al principio, él supuestamente estaba de licencia, estaba enfermo, de hecho, tiene varios certificados médicos, pero aún así estaba en el edificio. Ahora, él vive ahí. El tema es que estaba abajo, en el vestíbulo, en la recepción, y de hecho, la madre de Ángeles cuando llegó a la tarde lo vio. Ella pensó que estaba resfriado, algunas personas dicen que estaba conmocionado, no era simplemente un resfrío y que era por justamente. Este caso. La historia detrás de lo que estaba pasando es un tanto mmm, extraña, tiene una gran contradicción que ahora vamos a ver. Primero que nada, como dije antes, él estaba de licencia, se supone que no estaba trabajando. Y en el momento en el cual lo vio la madre, no está claro si estaba con el uniforme o no. Sin embargo, le había dicho a los inquilinos del lugar que tenían que pasar a dejar la basura dos horas antes de lo usual, ya que el camión se había adelantado. Dicen que él, de hecho, fue el que lo adelantó. A su vez resulta que esa semana su esposa no se encontraba en el departamento debido a que él estaba pintando y no quería estar en el lugar así que estaba en la casa de sus padres justamente esto de estar trabajando y haber presentado licencias médicas al mismo tiempo es una gran gran contradicción es algo que te hace preguntar por qué estaba trabajando porque estaba sacando la basura esa noche en lugar de estar en su casa pintando o descansando la noche de los hechos luego de que la policía aparece en la puerta del edificio él se va junto a su Esposa a la casa de sus suegros a cenar. Vuelve del lugar y se lo ve en una cámara con una bolsa de basura. Sin embargo, esta bolsa de basura no es demasiado grande, así que no podemos especular específicamente que tenga algo que ver con el caso. A Ángeles le faltaba una zapatilla y el celular, pero no mucho más. Podría haber estado llevando estas cosas dentro de la bolsa, como podría haber estado llevando cualquier otra bolsa de basura. Esta cámara no lo incrimina para nada, pero se lo puede ver caminando cargando esta bolsa junto a su esposa. Una de las cosas que lo hacía más sospechoso era el hecho de que no quería dar testimonio o que había tardado muchísimo en dar una declaración completa. Por fin, una vez que se dignó a aparecer para dar la declaración, empezó diciendo que odiaba a la policía, digamos que esa era la razón por la cual no iba, y que de hecho detestaba a la justicia. Mientras finalmente daba la declaración, se rindió por un segundo y le dijo a la fiscal que la policía lo había maltratado, que en realidad lo habían torturado. E incluso agarró un ganchito de oficina, uno de estos que están viendo ahora mismo. Y dijo que lo habían prendido fuego y se lo habían puesto en la piel, que lo habían intentado lastimar con estas cosas. La fiscal no le creyó nada de lo que decía. Y Manchier entonces se levantó la remera, revelando lo que pueden ver en pantalla, que son algunas cuantas lastimaduras. Que no probaban que la policía le hubiese hecho algo, sino más bien probaban todo lo contrario, parecían heridas hechas por una persona, vamos a entrar en detalle con eso en un ratito, pero ya se pueden imaginar para dónde estamos yendo. La fiscal se hartó de todo esto y fue a atender otras declaraciones mientras él pensaba en lo que estaba diciendo. Así que después de un rato Mangieri se comunica con la fiscal a través de un secretario que tenía ahí y le dice que quiere dar declaración pero solo si está ella con nadie más. La fiscal rechaza esto y dice que solamente escuchará la declaración si está con el secretario. Es decir, aceptó escuchar a Mangeri y lo que tenía que decir si eran dos personas por lo menos. Y es en este momento, frente a la fiscal y al secretario, que Mangeri dice una de las frases más famosas de todo el caso. Soy el responsable de lo de Ravignani al 2360, fui yo. En ese momento dice la fiscal que él quería contar absolutamente todo, que estaba hablándole a cualquier persona para poder contarle lo que le había hecho a Ángeles, pero que después de que fue arrestado ya no quiso decir nada más. Aparte de todo, ella claramente no podía escuchar la declaración porque ya era una confesión directamente del crimen y eso de haber confesado en este lugar habría quedado anulado. Después de escuchar un poco lo que tenía que decir Mangieri, después de juntar todo lo que pasó junto con las heridas del cuerpo, la policía armó la siguiente cronología de los hechos. A las 9 y 50 horas se ve a Ángeles llegar por la cámara del edificio. A partir de esto entonces dicen que Mangeri le habló invitándola a su departamento y así queriendo abusarla. Ángeles se resistió como muestran las heridas en su cuerpo y como el portero no podía cometer lo que se propuso por esta resistencia, decidió asfixiarla poniéndose encima de ella y ahorcándola. Por algún lado del edificio que no tenía cámaras logró sacar el cuerpo al contenedor, haciendo que el camión de la basura llegara dos horas antes de lo previsto para poder deshacerse del cuerpo. Tenemos por supuesto acá algunas declaraciones que fueron falsas acerca de todo el caso, no solo de Mangeri, sino también del padrastro y de su hijo, de gente que decía saber cosas, de haber visto cosas que terminaron siendo falsas o no se pudieron probar. Una de ellas fue la más famosa que es la del taxista que dijo que había recogido a Mangeri afuera del departamento con dos bolsas grandes de basura. Primero que nada, ¿qué taxista te dice que sí a llevar bolsas de basura en el taxi? Eso es muy difícil de creer, creo que ningún taxista te dejaría llevar bolsas de basura en la parte de atrás del taxi porque aparte no sabes lo que tienen, puede tener líquidos, te puede ensuciar el taxi, te deja un olor terrible, lo cual afecta cómo trabaja la persona, así que la verdad que ya desde el primer momento dudoso. Pero aparte llamaron a este taxista a que confirme todas estas cosas y cuando llegó la hora de demostrar lo que había pasado no pudo cumplir. Las fuentes contaron que, en primer término, el taxista no supo cómo ir desde la cuadra de Ravignani al 2300 en el barrio de Palermo, donde supuestamente levantó al imputado Jorge Mangieri, hasta la planta del Seamse de Colegiales. Y luego llegaron por fin al predio del Seamse y no reconoció el lugar. También se indicó que el Volkswagen Polo, que era el auto del taxista, no aparecía en ninguna filmación, ni afuera del edificio, ni cerca del edificio, ni en ninguna parte ese día. Y así pasamos entonces a las pruebas de que Manjeri lo hizo. Hay tres grandes cosas de las cuales se hablaron. La más importante fue definitivamente el ADN encontrado en las uñas de Ángeles. Yo dije antes que habían encontrado unos pelos cortos, se les hizo pruebas y coincidía casi por completo con el material genético de Manjeri. Para aquel que no sabe, cuando una víctima se defiende suele rasguñar y entonces debajo de sus uñas quedan rastros de piel del atacante. Acá tienen una muestra de parte de un programa que trató este caso. A su vez Manjeri tenía todas estas maduras en el cuerpo, incluyendo sus piernas, y había intentado cubrirlas con Quemaduras, se había intentado quemar, cosa que quedó en claro cuando un amigo suyo, ex policía, fue arrestado por falso testimonio y haberle recomendado a Mangeri que se quemase, para ocultar las heridas o para inventar una excusa detrás de ellas. Después está el hecho de que tendría que haber una forma en la que Ángeles fuese hasta el departamento de Mangeri sin quejarse y sin poner resistencia hasta ese momento. Y la cosa es que ellos se conocían desde hacía 10 años. Los padres de hecho no desconfiaban de él para nada, nadie desconfiaba de él en realidad. Y Ángeles de hecho había ido a merendar a su departamento en algunas ocasiones, entonces es probable que ella confiara en él, es probable que jamás se resistiese a simplemente ir, no sé, a merendar si él le decía algo como venía al departamento, que te tengo que dar algo o lo que sea, ella hubiese ido sin dudar demasiado. Aparte de esto está lo que ya dije antes, que es que los fluidos de Ángeles mezclados con los de Manjeri fueron detectados con luz ultravioleta iluminó por peritos de la Policía Federal en una biblioteca del Departamento del Portero. También están todo esto las contradicciones que hizo Manjeri al declarar lo poco que declaró. Aunque esto como ya vimos viene de ambos lados, no es que solo Manjeri se contradijo. Pero bueno, especialmente con todas estas cosas que acabo de decir se vuelve bastante, bastante dudoso. Entre todas estas cosas, una de las que estuvo más presente, aparte del ADN y las marcas en el cuerpo de Manjeri, fue el cuaderno de comunicados de Ángeles. Este cuaderno que llevaba en la mochila, de hecho, apareció en el camino que hace de recorrido normalmente Mangeri para ir a la casa de sus suegros, a donde fue la misma noche de los acontecimientos. Entonces, evidentemente, ahí hay un gran desliz, porque lo pone en la situación de estarse deshaciendo de evidencia, en un lugar bastante obvio de hecho. A ver, yo dudo de las cosas que son así de obvias, porque me parece bastante estúpido de parte de aquellos que cometen estos crímenes, pero es posible que fuese simplemente él tirando el cuaderno ahí de camino a la casa de sus suegros. Al ponerlo en esta situación lo vuelve muy, muy sospechoso. Tengo que decir también que en realidad el cuaderno estaba en el camino que también iba para el Seamse de José León Suárez. Entonces hay dos teorías, o que el portero lo tiró ahí yendo a la casa de sus suegros, o que del camión salió volando el cuaderno, lo cual lo veo un poco imposible ya que Ángeles estaba dentro. Querría decir que aparte del cuaderno debería haber otros tipos de basura si fue simplemente el camión. Se juntaron entonces 10 integrantes del cuerpo médico forense para armar un informe correspondiente con la muerte de Ángeles. En este informe de 95 páginas declaran que muere sofocada y estrangulada en una maniobra que dura 5 minutos, entre las 11 y las 17 horas, antes de que su cuerpo ingresara a la compactadora. Añadieron que hubo un intento de abuso sexual por las marcas en sus piernas. No hubo particularmente abuso sexual, pero las marcas indicaban que habría intentado abrirle las piernas y por lo cual evidentemente hubo un intento ahí. De lo cual tenemos que recordar que el primer forense dijo que no solo no había abuso, sino que aparte no podía reconocer las diferencias entre el abuso y lo que hizo la compactadora. Aparte de que se tuvo en cuenta durante mucho tiempo que ella había muerto dentro de este camión de basura, sin embargo, en este nuevo informe se plantea que no fue así. En un momento, Mangeri consiguió dos abogados nuevos y supuestamente muy buenos para su defensa. Muchos, evidentemente, se preguntaron de dónde habían salido y cómo había pagado por ellos. Aparte él decía que no sabía de dónde habían salido, es decir, quién había pagado por estos abogados. Él, al parecer, no entendía qué estaba pasando. Se dice por ahí, como rumor, o más bien hay algunas pruebas al respecto, que un ex empleador de Manjeri los contrató y pagó. Digo pruebas porque un abogado salió a decir que esto era así. Según el abogado Miguel Ángel Pierri, Horacio Biaggi fue quien se encargó de todo. Ambos abogados, Pierri y Adrián Tenca, intentaron decir por un tiempo que Mangeri era inocente, apelando principalmente al hecho de que no se había encontrado una prueba de dónde había sucedido el crimen. Conste que se había dicho en varios medios de comunicación que en realidad había ADN de la chica en el departamento de Mangeri y que estaba en una biblioteca del departamento. El tema es es que solo encuentro informes hablando de eso vagamente, es decir, muy en general no dicen mucho más. Entonces, si consideramos esto como real, esa sería la escena del crimen. Sin embargo, Pierre, al parecer, cometió un grave error. Este es bastante conocido. Él llevó a su hijo a un programa. Leon Rosenbasser, que era el conductor de este programa, preguntó sobre la inocencia de Mangeri y Pierre respondió: Mangeri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero en ese momento, su hijo lo interrumpió diciendo lo siguiente. La, la pregunta es inevitable. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero, es que está pasando el peor momento de su vida. Pero, como, como como la Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. lo en la tele. Que mataron una nena de 16 años, más allá de todo... Solo como, como, como la Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. La tiene que defender. ajá sin embargo, hay otros temas que intentan contradecir lo que se dice que pasó con Mangieri y todas estas cosas que ya vimos, así que vamos a comenzar con los detalles en contra del padrastro de Ángeles y de su hijo. Hubo declaraciones confusas y mezcladas por parte del de hijo de Opatowski y Dominga Torres, quien sería la empleada doméstica. Si nos basamos en la sentencia del debate oral, las declaraciones de Axel Opatowski y Dominga Torres encuadran perfectamente. Axel relató que al despertarse el lunes 10 de para ir a gimnasia, se sentía mal y con fiebre, por lo que permaneció durmiendo en su dormitorio. Como dije antes, él estaba con fiebre, no fue a la escuela, después se lo dijo al padre a la tarde y según él y la empleada doméstica, se la pasó todo el día durmiendo en su cuarto. A eso de las 11 ingresó a la habitación la empleada Dominga, que se sorprendió de verlo, y a la que le explicó que se sentía mal, por lo que continuó durmiendo. Alrededor de las 14 y media escuchó que su padre estaba en la casa, por lo que le explicó por qué no había ido al colegio y su padre le dijo que continuara descansando. Sin embargo, en la primera de Declaración testimonial que fue el 14 de junio del 2013, cuatro días después del crimen, Dominga explica lo siguiente: ella llegó 8:45 a la casa y la única persona que estaba era Axel, que generalmente no hay nadie, pero que ese día Axel se había quedado durmiendo. Que supo de ello porque la puerta de la habitación estaba cerrada y al golpear el joven respondió que estaba durmiendo, desconociendo los motivos de por qué ese día permaneció en el hogar. Aparte de esto, cabe aclarar algunas cosas: se revisó el edificio y no se encontró ADN de Ángeles. Que que indicara que había sido asesinada en este lugar. De hecho, durante un tiempo se dijo que habían encontrado algo de ADN en el sótano. Sin embargo, si buscan las noticias, van a ver que en varios medios se desmintió esto rápidamente. No había ADN de Ángeles en el sótano. Entonces, ¿dónde la mataron? No es que los hace impolutos, al contrario, porque reconocen errores y lo reconocen de un modo absurdo, porque hicieron un copy-paste de una tabla y se equivocaron, porque hicieron una pericia de una uña y se equivocaron y porque dijeron que esa uña no se correspondía Correspondía con la ropa de Ángeles y cuando hicieron las dos perillas, ambas se correspondían. Cometieron tres errores groseros y, y, y burdos. Hay algo más que mencioné brevemente por Twitter y que ustedes pueden ver en un link abajo. Si bien el auto de Mancheri estaba limpio, el auto de la familia de Ángeles tenía en el suelo una uña, la cual fue llevada a hacer exámenes, pero, escuchen esto, un perito la tocó y la contaminó. Un aplauso para el perito, para la perito en realidad. La familia dijo que Ángeles jamás llegó a la casa, pero las zapatillas que se ven en las grabaciones son diferentes a las que encontraron en el basural. Hubo un cambio de zapatillas blancas a unas grises. Entonces, ¿qué pasó? ¿Entró o no entró a la casa? La persona que ven acá declarando ante los noticieros es María Elena Leuci y declaró lo siguiente con respecto a las llaves de Ángeles. del living había un, dos llaves con una tirita como de 10, 12 centímetros en color celeste. Ahora me entero que se llama Axel. Eh, le digo, ¿por qué no guardas estas llaves que se van a perder? Entonces él me dice, no, son las de ángeles. Y no le dio importancia y las llaves quedaron ahí. Entonces, si sus llaves estaban en la casa. Quiere decir dos cosas. O una es que se cruzó tal vez en el pasillo con Manjeri y este le dijo que saliera un rato, que no iba a pasar nada. Total, su hermano y la ama de llaves estaban dentro del departamento, así que ellos le podrían abrir. O que algo le pasó dentro de la casa con alguien que ella conoce personalmente. Y que bueno, entonces la ama de llaves tendría que quedarse callada o estar ocultando alguna clase de información que desconocemos. También la familia fue muy criticada por haber alquilado una casa en provincia para irse a descansar en lugar de quedarse en capital para ver cómo seguía el caso. Sin embargo, bueno, esto es discutible porque evidentemente iban a estar bastante mal por lo que pasó. Aparte de todo esto, se dijo que la habrían ahorcado con tanza, objeto que normalmente tendría un pescador. El padrastro de Ángeles hacía cobranzas y era pescador profesional, según él. Incautaron todo su equipo de pesca. Y al parecer no encontraron nada, pero tampoco es que encontré mucha información al respecto de este equipo de pesca y también una persona puede tener tanza, hubiese descartado esto después de usarlo, evidentemente. Y hay otro dato que pasó acerca de este banco del Santander Río y la llamada que supuestamente se había hecho desde el celular de Ángeles. Resulta que este dato en realidad lo dijo la familia. Lo primero que hicieron mientras Ángeles estaba desaparecida fue decir que su celular había hecho una llamada a este banco y que aparte había recibido una carga de 50 pesos. Ahora, el único problema es que en realidad cuando la justicia recibió esto de las llamadas, no vieron. Nada de lo que dijo la familia. Y esto en realidad lo dijo públicamente Opatowski. Lo dijo con seguridad que una amiga había llegado a la casa y que como tenía contactos dentro de Movistar pudo recoger las llamadas del celular de Ángeles. Y que ahí vieron que a media mañana había realizado una llamada a este banco. Entonces, ¿por qué inventarían un dato así? Primero que nada, obviamente se los incriminó porque el hijo de Opatowski trabajaba en un Santander Río. Entonces, los ponía directamente como sospechosos, pero también cuando se descubrió la mentira los ponía de vuelta como sospechosos, porque ¿por qué pondrías algo como eso más que para hacer una distracción? Durante el allanamiento del departamento de Ángeles se encontraron dos cosas muy curiosas: las zapatillas de Ángeles con las cuales supuestamente se había ido a gimnasia en las cuales se la ve en las cámaras de grabación y un morral oscuro que es el que las amigas habían dicho que había llevado por la mañana. Y este dato, de hecho, lo tenemos desde muy temprano en el caso. Una vez que se encuentra Ángeles, van a allanar la casa y ahí encuentran todas estas cosas. Entonces, me parece sorprendente que nunca más se haya hablado de esto. Esto querría decir que Ángeles entró a la casa y es ahí donde me parece curioso. Evidentemente, es normal que si está tu hermano enfermo en su cuarto y si está la señora cocinando, puede ser que no la hayan visto, que no la vean entrar, que no la escuchen y que simplemente ya se pudo haber ido sin comunicarse con nadie. Es decir, es dentro de todo posible que nadie la haya visto regresar. Sin embargo, mi problema y el problema de muchas personas con respecto a esto es que la familia en sí dijo, va en realidad Opatowski dijo muy seguro ante los medios que ella no había vuelto. Era como un hecho. Lo daban por hecho que ella nunca había vuelto al departamento. Cuando al parecer sí había regresado. Ese es el gran problema con todo esto, porque tranquilamente Mangeri pudo haber actuado solo. El tema es que no parece así. A mi parecer, alguien lo tuvo que haber ayudado y tranquilamente pudo haber sido alguien de la familia. Ahora, si Opatowski en realidad no tiene nada que ver y si él simplemente es el padrastro de Ángeles y la estaba buscando legítimamente, debería haberse callado, porque lo único que hizo, yendo a los medios a decir todas estas cosas, fue quedar como un sospechoso muy grande. Dio una terrible impresión. De hecho, no debería haber ido nunca a la televisión a decir nada. Debería haberse callado. Poder violar a una criatura, en este caso una mujer, no digamos una criatura, porque la era una mujer. Y Sergio. Buscaría, ya... me parece a mí, ¿no? Como hombre, buscaría una mujer más provocativa o más llamativa. No, pero. Sí, 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 sí. Puede ser que ella se haya resistido y el tipo, bueno, ya molesto y te la ahorco. Mi hijo también estaba en el colegio, en otro colegio, a la tarde, como siempre. Pero mi hijo, eh, eh, a ver, ¿en algún momento salió? Mi hijo también estaba en el colegio, en otro colegio, a la tarde, como siempre. Esto es simplemente un, un azar, eh, esto fue al azar. ¿Por qué la certeza de que fue al azar y que no la estaban? ¿En qué, eh... ¿en qué se basa usted? Este soy franco, sé, no me interesa si, si se logra encontrar a esta gente. Un castigo, no... Yo tengo propiedades, mis propiedades. Tengo la de Villajeno, tengo dos propiedades más. Tengo oficinas en el centro y tengo una casa en Punta del Este que la tengo alquilada. o sea, Yo no, no estoy mal económicamente. A ver si somos claros. Yo tengo uno al lado del Shopping. Beruti Bulnes tengo uno. ¿Te ¿Ubicado? Beruti Bulnes. Al lado del Cinemax. Tengo otro en Beruti con Díaz, Enfrente al a la farmacia de la botica. Tengo otro en charcas y gallo. Todos de tres ambientes, todos grandes. Y yo dije, si esta, este, esta, esta oleada seguía hinchando las pelotas, no voy a vivir a Punta del Este. Le corresponde. Él tiene dos causas pendientes. No lo sabe nadie. Esto. Por falta de alimentos, por no paso de alimentos, lo que se lo hizo mi mujer. Y lo tiene mi abogado. Personal. Uno lo tiene en ye, y la otra lo tiene en pechín. Si yo abro la boca con eso, lo hago mierda. Después está, bueno, la madre de ángeles. Que, evidentemente, como pueden ver en este clip, no parece demasiado contenta. No está muy bien, que digamos. Incluso dice que está tranquila. Hay mucho amor. De, de tener mucha paz, eh, no estoy. Aunque no sé, no estoy enojada. No quiero sonar irrespetuosa, pero me parece evidentemente que está drogada, que está con tranquilizantes, que evidentemente no quiso tener nada que ver con todo esto. Pero debo nombrarlo ya que a algunas personas les pareció muy sospechoso que estuviese actuando de esta manera. Sin embargo, no podemos predecir cómo una persona va a actuar cuando pasan estas cosas. Realmente no lo sabemos. Y ella, por todo lo que se nota, me parece que está bajo tranquilizantes. Y que simplemente la obligaron a salir a dar declaraciones para que se fueran los de la prensa. Igual tengo una gran contradicción con lo que se encontró en diarios versus lo que Opatowski dijo en los medios. Él había dicho que justamente habían revisado lo de la tanza, su equipo de pesca, porque él era pescador profesional, ya lo dije, evidentemente. Pero también dice que nunca se lo llevaron. Es decir, que nunca es que realmente... Un equipo se puso a analizar todo esto, a analizar si tenía algo que ver con la tanza que se había encontrado en Ángeles. Nada por el estilo, es decir, nunca se lo llevaron, nunca revisaron bien su equipo, porque él mismo les dijo que él trabajaba con eso y que no se lo podían llevar. Se lo dejaron. Sin chistar. Bueno, más allá de todo eso, el final del juicio es claro. Mangeri va a la cárcel. Es condenado en el año 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 9 por femicidio, abuso sexual y homicidio agravado en Criminis Causae. Lo condenan a prisión perpetua, pudiendo salir en el año 2048, es decir, a sus 80 años. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de, de Mumi y que se haga justicia nada más. El fallo contra Mangeri, que empezó en el 2017 y fue confirmado en el 2018 por la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación, consideró probado que la joven llegó la mañana del 10 de junio del 2013 a su edificio y nunca llegó a su departamento porque fue atacada y asesinada por Mangeri. El cuerpo de la joven apareció al día siguiente en la planta del Seamse en la localidad de José León Suárez en el partido de San Martín. Hace poco tiempo la madre de Ángeles, como recordatorio a su hija, publicó una foto que habían hecho juntas Adjuntando este mensaje. Me acuerdo que elegimos esta foto porque expresa el infinito amor que nos tenemos en nuestras miradas. ¿Cómo te extraño, mi amor? Sé que me dejaste un legado inmenso que intento cumplir con la misma integridad que tenías hasta tus últimos momentos. Y lo voy a hacer hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo hasta el cielo de las nubes, Mumini. Cabe aclarar que en realidad a mí me parece el culpable final, Manjeri. El único problema que tengo con todo esto es que me parece que se dejó la investigación a la mitad, que encontraron a un culpable y que se dejó ahí como si no me hubiese pasado nada, cuando en realidad jamás se supo dónde fue realmente el crimen, ni tampoco se sabe efectivamente por dónde se sacó el cuerpo. En el 2013 se dijo que se habría conseguido ADN de ángeles dentro del departamento, el único problema que tengo con esto es que... No se volvió a aclarar, no se volvió a hablar del tema, ni tampoco fue algo que se dijo públicamente al final del caso que Mangeri lo hizo en el departamento. Simplemente se decía que Mangeri lo hizo, que la llevó a alguna parte del edificio, pero nunca se probó específicamente dónde fue. Tampoco se probó justamente cómo la sacó y cómo la metió en la basura sin que nadie se diese cuenta. Me parece a mí que quedaron muchas preguntas por responder. Por eso más que nada es que me estaba obsesionando un poco con el caso y por lo cual no quiero continuar investigando para nada porque sinceramente no creo que llegué a una resolución de quién tuvo que ver con todo esto. Más que nada porque la persona que tendría que haber ayudado a Mangeri sería una persona que supiese del sistema de cómo se maneja la basura. Estoy diciendo que en realidad no me parece que la haya dejado en el contenedor del edificio ni de la cuadra ya que cualquiera podría haberlo visto. Sino que más bien me parece que alguien lo ayudó a sacar el cuerpo y dejarlo en el SEAMSE de colegiales. Eso me parece que es lo que realmente pasó. Ya que, digamos, no hay cámaras donde se muestre a Mangeri sacarlo. No hay nadie que lo haya visto transportar una bolsa gigante. Aparte de que en realidad faltan horas y horas y horas de filmaciones que nunca se publicaron. Cámaras del edificio que jamás vimos en ningún noticiero. Entonces. Ven, es todo muy fuera de lo común. Es una investigación que para mí se quedó corta, que aparte tenía un montón de gente que no quería colaborar de la mejor manera, un montón de forenses que pusieron palos en las ruedas de la investigación, entonces directamente prefiero dejarlo ahí, ustedes saquen sus propias conclusiones. No pienso seguir aclarando nada más del caso, al menos hasta que tenga ganas de nuevo de revisarlo, porque por ahí podría agregar un par de cosas más, pero en serio que si busco más... Probablemente encuentre más. Y ustedes, por supuesto, también pueden buscar más información si así lo quieren. Y pueden dejar lo que sepan abajo en los comentarios. Así que acá termina el video. Acá al costado están mis Patreons. Por si quieren saber más al respecto. Abajo está el link en la descripción. Si quieren apoyarme a través de esa página. Gracias a todos ustedes por ver mis videos en la plataforma. Los aprecio muchísimo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.